¿Quién eres tú? Por favor, no me hagas daño. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estás vivo? ¡Es increíble! No he visto una persona de verdad en unos 1200 años, quizá. ¿Qué está pasando aquí? Lo que ocurrió fue que fui capturado por el barón Morgue. Me convirtió en un zombie y ahora tengo que ser su mayordomo. ¡Vete en busca del barón y buena suerte! Parece uno de esos horribles cuadros que colecciona Granny. Echemos un vistazo a su interior. ¡Hey, chicos! ¡Sal de aquí! ¡Podrías acabar en una caja como yo! Supe que algo pasaba cuando nos hicieron traer a bordo los objetos sagrados del barón Morgue. Después, a 8 millas del puerto, nos cayó encima esa inesperada tormenta. Nos hundimos en 10 segundos y el barón Morgue encerró nuestras almas aquí. Así que mejor salpitando de aquí. Vamos a echar un poco de agua en este molde. Un poco de arcilla. ¡Eh! ¡Un medallón! ¡Y es mío! El viento podría pasar por ahí. Solo el viento. El barón me azotará otra vez. Ayúdame, encuentra ese sombrero y seremos amigos. Te doy mi palabra de mentiroso. Quiero decir, de mayordomo. Un cofre con una cerradura extraña. Veamos si puedo abrirla. Oh, tengo que deshacerme de esta araña. Primero vamos a montar sus patas. Ahora quizá le hagamos cosquillas. ¡El cofre está abierto! ¡El tesoro es mío! El sombrero del barón, una flauta y esta cosa. No puedo subir por esta escalera, falta un hueso. Dentro.
Probemos esto. ¡Qué mala suerte tengo siempre! Usa rápidamente la loa del vudú para liberarte de su hechizo. ¡Guau! ¡Parezco un espectro! ¿Una muñeca? Jesús, salud, señora. Hey, ¿qué es esto? ¿Alguna clase de osario? Un libro muy viejo. Ahora tengo que leer un libro. Está bien. La música de la serpiente encantada es una vieja melodía nacida en la India de los conocimientos de los faquires, que cruzó los océanos hasta llegar a nosotros, en Haití. Una vez iniciado en la magia de la flauta sagrada, puedes domesticar las almas de las cuerdas como hace el faquir con las serpientes. La música de la serpiente... Una vez... ¡Shazam! ¡Soy un encantador de cuerdas! Bueno, bueno. Alguien está fisgoneando en mis libros. ¿Hay alguna persona viva de verdad a bordo? Vamos a comernos su espíritu. Tengo un poco de hambre. Unas cuerdas completamente... Otra vez sobre mis dos pies. Y aquí está el hueso desaparecido de la escalera. Estas cajas no parecen muy estables. Podrían haberme matado. El varón me azotará otra vez. Quiere su sombrero y he olvidado completamente dónde lo puse. Ayúdame, encuentra ese sombrero y seremos amigos. Ah, oh, gracias, gracias. Veo que también tienes una loa mágica y la flauta del varón. Esa flauta puede encantar serpientes. Eres un joven brillante. Quizá puedas ayudarnos a regresar a la tierra de los vivos. El varón está dirigiendo el barco hacia la isla de las almas perdidas. Se puso hecho una fiera e hizo el mapa a pedazos. Aquí están los trozos que conseguí recuperar. Intenta encontrar el resto del mapa.
encaja perfectamente. ¡Vaya golpe de suerte! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Estoy atrapado detrás de estos huesos! ¡La rejilla se abre desde la mesa! ¡Pero mis brazos son demasiado cortos! ¡Rápido! ¡Sácame de aquí! ¡Oh, qué tonto soy! ¡He vuelto a olvidarme de la trampa! ¡No tienes más que encender las velas! ¡La examinaré más de cerca! ¡Mágico! ¡Estás de broma! ¡No te olvides de encender las velas! ¡Una vela! ¡Una vela! ¡Una vela! Silenciosamente en una casa para robar un poco de arroz. Estaba oscuro y entró en el santuario del vudú. Apareció el barón Morgue y le castigó. Redujo los pies de Joe el canijo al tamaño de los de un niño. Le dijo que nunca más podría volver a caminar sobre la tierra. Así que Joe el canijo se convirtió en marinero para siempre. Se fabricó unos zapatos especiales e inventó unos cordones mágicos para que nadie le pudiese robar los zapatos. Una noche, resultar útil más adelante. La examinaré más. Mágico, estás no. Aquí hay demasiado bien. Demasiado bien. Ya. La examinaré más de cerca. Mágico, estás de broma. No te olvides de encender las velas. La fastidio.
La fastidié. La fastidié. Tengo que volver a empezar. La fastidié. ¡Hurra! ¡Has ganado! Gracias. No cabe duda de que eres un joven muy inteligente. ¿Estás quizá buscando un trabajo? ¿Podría sucederme en mi puesto? ¿No? No, entiendo. Está mal pagado y no duermes más de una hora al día. Bueno... ¡Mira! Estoy capturando tu espíritu. Pronto serás mío. Para siempre, jamás. Para mi imitación de Tarzán. Tengo que coger los zapatos de Joe el Canejo. Tengo que aplastar esos bichos con el... ¡Es el feo durmiente! Bonita música. Suena como AC/DC. No sé qué come y no quiero saberlo. Navidad.
El viento podría pasar por ahí. Echemos un vistazo a su interior. Supe que algo pasaba cuando nos hicieron del nos. Es el feo durmiente. Bonita música. Suena como AC/DC. Una palanca. ¡Guau! Unos trastos estupendos. Echemos un vistazo más de cerca. Dos cabezas de hacha. Me quedaré con ellas. ¡Vamos a zarpar! ¡Hacia la tierra de las almas perdidas! Eso parece todo. Podría resultar útil.
Aquí tiene que haber un científico por algún sitio. Favorito. Bien mezclada y en un molde la gelatina de vómito con hueso en polvo resulta deliciosa. Pero tiene que tener la forma adecuada o será un desastre. Ahora un poco de hueso en polvo. Se llama gelatina de vómito con hueso en polvo. A los loros esqueletos les encanta. Primero, cubres el recipiente con mocos fríos de elefante. Después, añade una pinta de gelatina de vómito. A continuación, rocía ligeramente con huesos en polvo. ¿No suena absolutamente delicioso? ¡Bon appétit! ¡Cierra la puerta! ¡Tengo frío! Antes de ir, será mejor que prepare el plato favorito del loro. Pero tiene que tenerla. Apesta, pero tengo que hacerlo. Si no he terminado todavía aquí. ¡Hola, primo! ¡Cierra la... detenidamente. Thank you.
será el interruptor que abra la ventanilla de servir. Una posibilidad de dos. Resulta un poco difícil saber qué hora es. No parece que funcione. Resulta un... El hueco para la palanca. Resulta un poco difícil saber qué hora es. Unos cuchillos. ¡Yuhu! ¡Podría llegar a ajustarme! Está abierta. Resulta un poco difícil. Eso parece todo. ¡Guau! ¡Unos trastos estupendos! Echemos un vistazo más de cerca. ¡Guau! ¡Chulísimo! Quizá... Se mueve.
da 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 da. ¡Ayúdame! ¡Dame un poco de agua! ¡Me estoy asfixiando! ¡Estupendo! ¡Está lleno de agua! Gracias. Ahora mira esto. No puedo apagar el fuego de alrededor de la escalera. Tendrás que encontrar agua mágica. Es la única forma de salir de aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¡Fantástico! ¡Vuelvo a flotar! Vaya, consígueme un fontanero. Debería salir de aquí. ¡Guay! Tienen agua corriente. Está mucho mejor. He visto la misma marca en la bodega secreta de abajo. Ahora puedo subir por la escalera. Quemándose en esta barbacoa. Vamos a intentar apartar esta vela del camino. Esta escalera está totalmente podrida.
aquí, o si no... Ahora tienes que completar el mapa, si es que quieres encontrar el camino de regreso a casa y sacarnos de esta pesadilla. ¿No es una muñeca? ¿No es una... ¡Oh, muchacho! ¿Y tú quién eres? Yo soy el capitán del Navegante Plateado, que navegaba para su Alteza Real el rey Felipe IV de España. Hacíamos la ruta entre Cape Haití, en las Antillas y Florida, cuando una especie de sortilegio nos arrojó hacia el fondo. Mi pata de palo se quedó aprisionada en la cubierta y aquí sigo, sin poderme mover desde entonces. ¿Sabes que tan solo un pequeño trocito de jabón sería suficiente para liberarme? Solíamos llevar siempre un poco en la cubierta de popa. ¿Qué te parece, muchacho? Escucha, si me traes esa pastilla de jabón, te daré un trozo del mapa. Increíble, transmigrado a la cubierta de popa. Vale, el único camino posible. ¡Ahí tienes! ¡Qué bueno! ¡Rip, rip! A Pony le gusta esto. Ten cuidado, cuando el varón ataque con fuego, utiliza agua. ¡Rip! ¡Pony, Pony! Si ataca con agua, utiliza aire. ¡Rip, rip! ¡Rip, rip! Y contra el aire, utiliza fuego. Para ganar de verdad, tendrás que vencer 3 veces. ¡Rip, rip! Tengo que hacerla funcionar. Vale, ahora está en marcha. ¡Guay! Otro juego peliagudo. El varón está acabando con mis nervios. Thank you.
jabón. Ahora cumple tu promesa. Muy bien, lo prometí. Aquí tienes una loa. Y un trozo del mapa. Solo un poquito más de jabón y seré libre. ¡Buen viaje, capitán! ¡Maldita sea! ¡Estoy atrapado otra vez! ¡Rápido, Loa, Loa! ¡Ayúdame! ¡Oh, no! ¡Ya estamos otra vez! Esta brújula funcione. Ahora el mapa está perfecto. La brújula está funcionando. La brújula está funcionando. Son muñecos relacionados con la magia vudú. Si clavas alfileres en un muñeco hecho a imagen y semejanza de la víctima deseada, puedes capturar su espíritu por control remoto. La única forma de librar del hechizo a la víctima es retirando los alfileres con un alfiletero mágico, para poder así liberar su espíritu. ¡Soy una maravilla! ¿Qué es esto? ¡Pólvora! ¿Qué es esto? Está funcionando. La brújula está... La un...
es este cuenco? Soy un pájaro estúpido. ¡Eres un pájaro estúpido! Porque, vale, di, soy un tipo súper enrollado. ¡Eres un tipo súper enrollado! Hola, eres un pájaro... Muñecos relacionados con la magia vudú. Si clavas alfileres en un muñeco hecho a imagen y semejanza de la víctima de la... Puedes abrir la puerta, y aunque lo hicieras, nunca podrás vencer. Este debe ser el lugar adecuado para poner el mapa. Marinero de agua dulce, me las pagarás por eso. Un alfiletero. Será mejor que lo coja. Thank you.
extra de tickets. ¿Has acordado de afilar tus hachas? ¡Bien! He conseguido afilar mis hachas. Cuando el varón ataque con fuego, usa agua. Si ataca con agua, utiliza aire. Y contra el aire utiliza fuego. Para ganar de verdad, tienes que vencer 3 veces. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Llevo mucho tiempo esperando este momento. Y ahora ya no tienes escapatoria. Mira, varón, yo no me doy por vencido fácilmente. Prepárate para unirte a mis otras víctimas. Thank you.
¡Qué noche más extraña! Menos mal que todo eso no son más que fantasías. ¡Eh, tú! ¡Cállate la boca! ¡Me vas a fastidiar el último día de vacaciones! ¡Qué guay! ¡El amuleto del vudú! Espera que mis amigos vean esto.